Los domingos, pero no porque dijeras, ay, lo dejo todo al último momento y mis papás en mi casa van a decir, sí, lo dejabas todo al último momento. No, 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 sino como me servía como para darle un repaso a todo lo que habíamos visto y el lunes siempre nos preguntaban, entonces yo llegaba y así como que yo sí sabía, porque, o sea, si lo hacía lo traía más fresco. Ajá, vamos. Lo traía más fresco porque luego decía, si estudiaba el viernes, el día lunes ya era así como de traía unas ideas así como vagas, entonces el domingo yo llegaba así con todo. Exacto, entonces creo que o hay mucha gente, muchos niños que no hay necesidad de que vean, sino que tienen buena retención. Y pues creo que eso les sirve bastante como para no estar estudiando, aunque sí es muy recomendable que uno le dé una o dos ojeadas a un tema que se haya visto. Y más que nada, pero ahorita hay varios tipos de aprendizaje, ¿no? Algunos somos como auditivos, otros más visuales. O kinestésicos. Exactamente. Entonces sí también, qué bueno que ahorita ya las escuelas están implementando así como enseñarles así como diferentes, ya sea viendo videos, todo, o escuchando. Entonces así como, está padre, ¿no? Porque antes sí era puro de... Sí. De hecho, fíjate que qué curioso. Antes de venir estaba viendo un video de una maestra en el Estado de México que le preguntaron cuál es el pretérito de amar. Y la maestra no supo cuál era el pretérito de amar. O sea, es algo tan básico que... Ella era de primaria, ¿no? Era de primaria, entonces... Sí, la maestra. Le preguntan a la niña, oye, ¿cómo sientes de que tu maestra no haya podido responder eso? Y la niña dice, pues yo siento pena, dice, porque ¿cómo voy a sentir yo segura de que si mi maestra no sepa, cómo quieren que sepa yo? Y esto es de realmente alguna realidad que se vive en México, porque muchas veces el maestro no está bien calificado para ser maestro y aún así enseña. Así es. Entonces, imagínate. Por eso ahorita está con lo de la reforma educativa, ¿no? Que muchos maestros están en contra por, pues, son evaluaciones, ¿no? O sea, y realmente el punto favorable es de que ellos están preparando, están en constante preparación y se les evalúa. Entonces, ellos no quieren que se les evalúe. ¿Tú estás a favor o en contra de ese tipo de evaluación? Pues yo digo que sí. Yo estoy a favor. Oye, ¿qué tal si fuera maestra? Yo diría, yo estoy a favor por lo mismo que les menciono, porque, pues, vamos a enseñar a los pequeños y todo. Entonces, pues, está bien que estemos en constante, ¿cómo se dice? Estudiando y que sepamos, ¿no? Bueno, y es que a mí me viene a la mente mi mamá es maestra ella siempre iba, presentaba para carrera magisterial, cosa que otros maestros no, entonces yo la veía estudiando, preparándose, ella hacía sus planeaciones un día antes, o sea, todos los días así en la noche, así terminaba de darnos a comer y cambiarnos a todos los niños y así, y a la noche siempre hacía sus planeaciones para llevar bien. Y creo que es algo bueno que se tiene que hacer, yo creo que en cualquier tipo de ámbito, no solamente maestro, sino que también creo que todo el personal o una persona profesional debe de ser evaluada en el punto de que tiene que tener la capacidad para saber enseñar o saber si tiene la capacidad para poder desenvolver el rol que está desempeñando. Entonces, yo estoy a favor de que realmente se hagan ese tipo de evaluaciones porque ubican a los maestros de realmente si tienen la capacidad de enseñar o no, porque los niños a esa edad son una esponjita. Y si realmente los maestros no enseñan, pues va a ser una pérdida de tiempo. Fíjate que a mí me pasó, en primero y segundo de primaria, tenía una maestra que nada más me decía, pónganse a dibujar, háganme una mesa y escriban abajo el nombre de cómo se escribe. Entonces, muchas cosas tan sencillas, tan simples, durante 2 años. Entonces, cuando me cambié de escuela, yo llegué al tercer nivel. Llegué a la escuela y mis compañeros estaban súper avanzados y yo así de, oye, ¿qué onda? Entonces me tuve que ir a clases particulares para ponerte al tanto. Exactamente. Y es algo que pues no debería de ser porque en la misma escuela te deben de dar todas las bases para que tú puedas echarle ganas. Obviamente con algunos conocimientos que debes de llevar de tu casa. De hecho, ahorita ya desde kinder ya les enseñan a los niños a leer, ¿no? Entonces, para que ya lleguen así como a primero de primaria ya leyendo. De hecho, yo a los 3 años escribí mi primer libro. Titulado... Sí, hay puras... No es cierto. ¿Qué más que uno quisiera? ¿Verdad? Dicen que son de las 3 cosas que debes de hacer. Bueno, 2 cosas. Que una es plantar un árbol y una hacer un libro. Entonces... Imagina, va a aparecer una telenovela ahí toda... Aunque sea toda de tus anécdotas. Estaría bien, estaría padre. Sí. Bueno, pues, quiero pasar un poquito... ¿Qué cambio tan radical, qué bárbaro? No, es que para recordarles que, pues, ya ves, el día miércoles estuvimos a Terraza 110, que nos ha
dado esta gran cortesía para ustedes que no saben a dónde ir este 14 de febrero, que tienen su novia, pero pues dicen, ay, es que ando corto de dinero, o no tienen así como, pues, idea de dónde ir. O simplemente quieren ahorrarse el dinero para comprar unas rosas o algo diferente. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Tienen la posibilidad de marcar para ganarse esta cortesía. Que es una cena. Exacto. Una cena para dos personas en Terraza 110. Así es. ¿Y la cena incluye? ¡Ay, un pastel de chocolate! Es lo que se nos quedó grabado. No, está dividido en tres tiempos. No sé si te acuerdas que la entrada, el plato fuerte y el post. No, qué bárbara. No, es que se los juro que cuando nos platicaron, así como que yo sí me quedé como, ¡ay, qué rico! Bueno, sí es el pastel, el mousse de chocolate, ¿no? Así es, y es pan con jamón y queso de los cabra. Los croissants. Ajá, el croissant. Y de entrada, yo no me acuerdo qué. Se me fue el nombre, pero de que está rico, está rico. Sí, está súper rico. Y pues si ustedes van a ir con sus amigos y pues dicen, no, yo no tengo novia, no tengo así como pretendiente o así, mejor vamos en amigos, pues el menú que van a estar presentando son estas riquísimas alitas y hamburguesas. Exactamente, creo que algo importante que tocaron ese día es que todo se hace completamente ahí. Bueno, se refiere a la carne, ¿no? Sí, y el jitomate, obviamente, pues no. Es cortado ahí y todo, porque normalmente lo que hace mucha gente es, como lo quieren estandarizar, son esos jitomates para esta hamburguesa, entonces ya están divididos. Pero en este caso no, o sea, quiere decir que el menú es completamente fresco. Así es, fresco. Oye, lo que no saben es que ahí tienen su huerta, ahí tienen exacto, tienen su huerta. Sí. Atrás tienen quien con los pies las uvas, las aplaste para el vino y todo. Sí, de hecho también comentaban que van a ir, este menú, rico menú, va a ir acompañado de una copa de vino tinto. Entonces imagínate, y va a estar todo así como a la luz de las velas, así súper romántico. Exacto, entonces es una muy buena opción para que ustedes puedan regalar, ya sea que estén saliendo con una persona. Así es, que la quieran sorprender, ¿no? Exacto. Entonces, es una oportunidad buena. Recuerde que tiene que hablar y decir que estaba buscando, quiere ganar la cortesía para el 14 de febrero. Así es. Lo que vamos a hacer va a ser una tómbola dentro de 2 semanas. Sí. Y vamos a sacar al ganador. Sí. Entre más llaman, más posibilidades tienen de ganar. De verdad, exactamente, se los súper recomendamos. Ya pudimos ver los videos de pues el lugar, que está muy padre, de los platillos que, como menciona, son frescos y hechos ahí. Y pues qué mejor esta cortesía, ¿no? Usted como podrá ahorrarse, como dice Marcelo, así de, ay, es que quiero mejor comprarle unos chocolates, unas rosas o algo así. O simplemente, pues no, así, si no tenemos... Quiero, ¿cómo se llama? Ahorrarlo. Dicen que la base de la administración es el ahorro, entonces... No. Y ahorita, pues, todavía estamos así con lo de la cuesta de diciembre. Entonces, pues, qué mejor. Oye, sí, ¿verdad? Mucha familia que sí se endrogó. Y es lo que platicábamos antes de llegar a diciembre. ¿Te acuerdas? Que sí. Normalmente, como mexicanos, tenemos malas costumbres porque ganamos 10 pesos, o sea, es un decir, y gastamos 100. Sí. Entonces, hay un super déficit de 90 pesos. Ahora imagínate, llévalo que los regalos, que esto, que aquello. Entonces, sí, es mucho, mucho dinero. Lo que se recomienda, si usted quiere hacer eso en diciembre, es estar mucho, muy a tiempo de ahorrar para que no le pese tanto al momento que haga el gasto. Entonces, ahorre de 10 pesos diarios, 15 pesos diarios. Se alcancita, ¿no? Exacto. Ay, ya chinito, sí. Ya para cuando llegue esos días, no esté tan pesado. Y más porque se juntó lo del Buen Fin, ya ves que fue en noviembre. Uh-huh. Entonces, mucha gente, pues, se fue a comprar electrodomésticos, que realmente, pues, fue como... Pues, no fueron los precios así como súper regalados, sino pues... Exacto. De hecho, fíjate que el Buen Fin, la otra vez estaba leyendo una revista y decían que era la base para que tu aguinaldo lo gastarás, porque hay mucha gente que no se lo dan en diciembre, se lo dan algún tiempo antes. Entonces es exactamente la fecha del Buen Fin. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La primera parte, algo así. Exactamente. Bueno, algunos sí les dan. Ah, se los dan como en dos partes. Entonces, imagínate, te dicen el Buen Fin, te hacen ver las cosas tan padres, tan maravillosas, que dices, no, qué ahorro, cuando realmente no es así. Entonces, al mexicano le gusta mucho gastar, vamos a decirlo, aunque no tengamos mucho. Pero hay que tener un poco de conciencia para no batallar después. Así es, y pues estar como muy al pendiente, ¿no? Porque luego sí, o sea, podemos ir y fijarnos en el precio de ahorita y ya ven que pues ponen los precios. Entonces hacer como una comparación, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que realmente no me conviene, entonces prefiero que pase la fecha y pues así comprarlo, ¿no? Exacto. Y pues ahorita para todos aquellos que pues no tienen esta opción de pues para regalar algo así, pues estamos dando esta cortesía que Terraza 110 nos hizo favor. Exactamente, y lo más importante es que a usted lo consientan y que usted disfrute, así que usted déjese llevar.
y llame. Y eso sí, los teléfonos son, ahorita van a aparecer en la pantalla, son 410-04. Y usted puede marcar las veces que sea para ganarse el la cortesía. Oye, también que nos escriban por Facebook, ¿no? En Guanajuato Trendy. Uh-huh. Y pues nos manden su inbox y todo, y para agregarlos también a la tómbola. Para agregarlos tómbola. También, para que todos participen, que no haya pretexto de que no, es que no tengo teléfono, se me acaba el saldo. Exacto. O algo así. No. También pueden marcarnos, escribirnos a nuestra página. Pueden marcarnos a Facebook y mandar un mensaje por el teléfono. Es que fíjate, dije, o sea, para marcar, para que tengamos internet, necesitamos el teléfono, entonces... Pues, bueno, si es teléfono de casa, no necesariamente, porque hay mucha gente que nada más lo contrata sin internet. Ah, sí, eso sí. Pues bueno, pues ahí tienen una opción, y el día de hoy pues les habíamos prometido que era viernes de Zumba, pero pues por cuestiones de salud nuestra instructora pues no va a poder venir. Sí, Ingrid, no te preocupes, ahorita yo voy a dirigir la clase. Voy a escoger dos canciones que son de moda, que hay una que se llama Scooby-Doo, no sé qué. Ay. Esa canción es... ¿Cómo todo empieza a ser tan viral, verdad? Tan tendencia, o sea... Una vez escucha una canción, le empiezan a explotar tanto esa canción que llega un momento donde te aburre, te enfada. Así es. Y pum, olvídate de que te pueda gustar. Fíjate que yo no la había escuchado, pero de repente en redes sociales nada más veía, etiqueta a tu amigo para que baile Scooby-Doo. Entonces, Ya es. ¡Ah, el del partido! Sí, vamos. Sí, de hecho, no. Tenemos una coreografía, Tony y yo, vamos a bailar el movimiento naranja. Les vamos a enseñar, la clase de Zumba va a ser la coreografía de Marcelo y nuestro productor Toño, que han ensayado toda la semana y van a bailar movimiento naranja. ¿Estás listo, Toño, para bailar? ¿Qué dices, Marcelo? Que tú vas a hacer Perfecto, entonces... Vas a ser el instructor. Yo voy a poner, voy a marcar los pasos y voy a hacer unos combos. Nada, te creas. Corte. No, imagínate ese día. Fíjate que lo hacen ver, los que bailan lo hacen ver tan fácil que ya cuando tú lo haces parece como un robot así sin... Sí, así todo tieso, ¿no? Exacto. Pues nos pasó también con Annie de Belly Dance. Ahora sí yo te entendí porque dije, no, yo me siento así todo un árbol ahí que no me hace mover. Un tronco ahí nada más con ramitas. Y yo vi a Annie que se movía súper... Bueno, pero toda la experiencia que tiene, ¿no? Se movía súper padre y todo. Y yo me veía en la tele y yo decía, ¿y por qué a mí no se me mueve la pancita así? Exacto. Uno que más quisiera que se pudiera mover así tan fácil, pero pues lleva su disciplina. Así es, pero vamos a seguir invitándole y para que nos siga dando las clasecitas de belly dance, y también vamos a tener Zumba. Así es, y pues ahorita por lo pronto, Ingrid, que te mejores, échale muchas ganas y cualquier cosa, pues aquí estamos. Así es, pero pues el día de hoy también tenemos un programa súper padre porque vamos a tener moda, tendencias para 2018, primavera-verano, pero ahora también de hombre, hombre y mujer. Así que pues ya saben, no le vaya a cambiar, vamos a ir a un corte comercial. Y regresamos.